experimento. Apestas, Gertrude. Tú apestas. Sí, apesto tan mal que te gané. Y eso significa que debes tomar tus pastillas. Y vas a ser bueno conmigo. Soy bueno contigo. No es mi culpa que no hayas ganado el juego. Apestas, Travis. Lo sé. Hola, Travis. Iré a verte después. De acuerdo. Travis. Tú has estado hablando sobre ver el mundo todo el tiempo que llevas aquí. Piénsalo de este modo, finalmente tienes la oportunidad de hacerlo. Bueno, entonces me despides. No te despido, te libero. Y no soy quien te está liberando, el Estado te está liberando. Todos esos cortes de presupuesto están recortando los puestos de medio tiempo. Eso no tiene nada que ver contigo. Mi consejo, Travis, ve a ver el mundo. Saca esto de tu sistema como siempre has querido. Tal vez cuando vuelvas, ellos te contraten de nuevo. ¡Tráiganlos a casa! 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 No puedo creer que me despidieran ayer. Vamos, hombre, era un asilo de ancianos. Es un hogar de jubilados. Sí, eso te decía, un asilo de ancianos. Es mejor que el mundo de seguros. ¡Ey! Me estoy llevando un cartel, ¿no? Genial. ¿Eh? Escucha, no es que sea muy moderno ni algo así, pero pienso que esto es algo que debe pasarte, ¿sí? Te fuerza a salir de tu comodidad, te mezclas un poco. No necesito mezclarme, sino que me paguen. Entonces, sé innovador, no me digas que no sabes cómo hacerlo. Antes en la universidad te sometías a esas pruebas. Vendías tu esperma. Nunca vendí mi esperma. Es que nadie en su sano juicio pagaría por esos genes. ¿Sabes qué? Quien haya dicho que en las manifestaciones de paz está la acción, no sabe nada. Esto es una maldita fiesta lésbica. ¿Esta no? Sí, es insostenible. No, no está pasando. Que sea pronto. ¡No está pasando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Tengo amigos allá afuera! ¡Párenlo! ¡Hijo de parra! ¡Cobarde! ¡Maldito liberal! ¡Suficiente! ¡Alto, alto! ¡Suficiente! Basta. ¡Chicos basta, como yo van a morir ahí basta. Por tu vida! ¡Hey! ¡Hazlo! Es tu problema, amigo. Es tu problema. ¡Basta! ¡Basta! ¡Vamos, suficiente. Hipócrita! ¡Vamos! ¡Maldito hipócrita! ¡Hey, tranquilo! ¡Adelante! ¡Difunde todas tus mentiras! ¡Tienes un público cautivo, hippie liberal! ¡Vamos! Gracias. ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Estoy bien. ¿Sabes? Una vez mi papá me hizo ver la película Amanecer Rojo. Solo para que entendiera lo mal que se pondrían las cosas si los comunistas tomaran el poder. Esa película es muy profunda. Entonces eran narcotraficantes, islamitas y fascistas. Muchachos malos cambiando sus caras y nosotros yendo a la guerra. Ya sabes. Y luego seguimos protestando. Unidos venceremos. Salud. Este es el gran momento, Travis.
Tú has sido testigo del último discurso pacifista que oirán de mí. Wow. ¿Sabes lo que aprendí? La guerra está aquí. ¿Y ahora te das cuenta de eso? No. Eso ya lo sabía. Pero finalmente haré algo al respecto. ¿Y qué es? Me voy a la India. Imagino que haré yoga y pasaré un tiempo en un ashram. ¿Tendré sexo con mi gurú? Pero luego, ambos estaremos de acuerdo en que fue un error, por supuesto. Por supuesto. Tal vez deberías ir. Podríamos encontrarnos. Bueno, un viaje de esos podría costar mucho dinero, cosa que no tengo. ¿Por qué no robas una tienda? Pensé que tal vez podría encontrar algo más legal. ¿Cómo qué? No quieres saber. Puedo manejarlo. Digo, creo ser madura intelectualmente. ¿Puedo verte otra vez? Se buscan personas para experimento de comportamiento 2 semanas, sin experiencia, $1,000 por día. Michael Barris. Travis, hola. Hombre listo. ¿Qué? Usas traje. Buen movimiento. Sí, escuché que no hay muchos lugares. ¿Debo firmar o solo poner mi nombre? Con una firma alcanza. Me gustó cómo luces. Somos extraños, en una tierra extraña. Primero que nada, para los que no lo saben, lo que haremos aquí será un experimento sobre el comportamiento, el cual pretende simular las condiciones de vida dentro de una penitenciaría. Nuestra única petición es que nunca hayan servido a la ley. Si lo han hecho, agradecemos su interés, pero no encajan en nuestro perfil. Vamos a hacer una serie de exámenes cortos en un momento, pero antes de hacerlo, quiero hacerles saber que, aunque el experimento actual será hecho en un ambiente absolutamente seguro, y los participantes estarán seguros todo el tiempo, algunos de los sujetos serán privados de sus derechos civiles. Y será así. Es el hombre volador. Durante las 2 semanas. ¿Cuál es su nombre? Hombre volador. Ahora, comencemos con los exámenes. ¿Antecedentes penales? No. ¿Violencia? No. ¿Nunca? No. ¿Alguna religión? No. ¿No? La religión no es usualmente una pregunta de sí o no, señor Hunt. La gente busca las áreas grises en las cuales basar su respuesta. Bueno, no hay nada gris aquí. Entonces, ¿en qué basa usted sus decisiones éticas? Aquí. Estuve en los Boy Scouts, en el equipo de salud del colegio. Y grupos de la iglesia. ¿Era devoto? Lo soy. ¿Qué piensa del bien o del mal absolutos en el universo? Bueno, creo que... que si creo en Dios, tendría que estar bien. ¿Cierto? Yo solo tengo 3 reglas, que son mujeres, fumar marihuana y sonreír mucho. Es solo una corta presentación de diapositivas que queremos que mire. Los trabajadores han decidido no trabajar más aquí en esta planta industrial. Según nos informan, el comisario ha escoltado a Giuseppe de regreso a Baton Rouge. Fue encontrado en un hotel de California. ¡Santo cielo! ¡Está muerto! El medio ambiente es una responsabilidad.
¿Cree que puede continuar, señor Hunt? Sí, estoy bien. Podrías haberlo golpeado. ¿A quién? Al sujeto en la manifestación. No podrías. Estos puños son puros. ¿Me estás llamando cobarde? Sí. Es como un cumplido. Ya me habré ido para cuando salgas. Lo sé. Tashashua Medgat. Bernasi. Bernasi. ¿A qué tan pronto estarás allí? El 12. ¿El 13? ¿El 13? Tashashua Medgat, día 13, 6 p.m. ¡Hey! ¿Lo lograste? Es bueno verte. Sí. Esperaba tener a alguien para hablar. Creo que esta situación dice algo sobre nosotros. Que necesitamos dinero. Ah, lo siento. Hola, ¿cómo están? Es el comienzo. Empieza el juego. Vamos a hablar de las mujeres. ¿Qué significa esa palabra para usted? ¿Mujeres qué? En la tierra de Dios y posiblemente más allá de los confines del universo conocido, no lo sé. Mire, es solo un perro. ¿Qué te preocupa? ¿Preocupado? ¿Quién está preocupado? Solo me preocupas tú. Mira, yo me quedo a proteger el agua. Voy a echar un vistazo, ¿sí? ¡Hey, caca de gallina! ¡Entra una corriente de aire! ¿Me has escuchado, caca de gallina? ¡Entra una corriente! ¡Cierra la ventana! Me quedé dormido. ¿Cuánto viajamos? Este es el maldito lugar. Caballeros, los esperan adentro. ¿Le importa si solo tomo mi bolso? Es que hay algo allí que necesito. Tiene todo lo que necesita adentro. Día 1. Buenas tardes, caballeros. Las próximas dos semanas serán una nueva experiencia para ustedes. Como dije antes,
Algunos de ustedes no tendrán derechos civiles. No subestimen eso. Si alguno se quiere ir, esta es su última oportunidad. ¿No? Bien. Nuevamente, su seguridad es nuestra prioridad número uno. Si hay violencia de cualquier tipo, el experimento será terminado inmediatamente. ¿Está claro? Ahora, cuando diga sus nombres, pónganse de pie. Dernier. Bosch. Helweg. Sandberg. Chase. Y Barris. Bien. El resto de ustedes, levántense y sigan la línea amarilla. Hasta luego. Buena suerte, caballeros, y gracias. Ya estuve en estos lugares antes. Nada me sorprende. ¿Qué dicen, chicas exploradoras? ¿Prisioneros o guardias? Creo que tenemos la respuesta. Nada debe entrar ni salir de las celdas. Nada que provenga del mundo exterior. Si miran en sus casilleros, verán una hoja con 5 reglas que los prisioneros deben seguir todo el tiempo. Por favor, léanlas conmigo. Regla número 1. Los prisioneros deben comer 3 comidas al día y todo debe ser consumido. 2. Habrá 30 minutos de recreo diario. 3. Los prisioneros deberán estar solo en sus áreas designadas. 4. Los prisioneros hablarán solo cuando se les hable. Y 5. Los prisioneros no deben tocar a los guardias bajo ninguna circunstancia. Aquellos que rompan las reglas serán castigados proporcionalmente. ¿Qué significa proporcionalmente? Este experimento no es sobre individuos. Si alguna persona debe irse, se termina. Si un prisionero rompe una regla, tienen 30 minutos para elegir una acción disciplinaria adecuada. Si fallan al hacer eso, la luz roja se encenderá, el experimento se terminará y no se les pagará. ¿Qué dijo? O mantienen un orden estricto o no se les pagará. Los veré en 2 semanas. Lo siento. ¿Por qué? Por todo esto. Descuida. Muy bien, volteate. Falta el frente. ¿Qué? ¿A nadie más le tocó adelante? ¿Cuál es el problema, Boy George? ¿Te asusta que veamos que no tienes pene? ¡Púdrete! Hombre, deja de ser un marica, ¿eh? Déjalo tranquilo. Quizás si dejamos caer el jabón. Muy bien, chicas. Hola, ¿cómo todos estás? Todos a la amigo? Línea. ¿Qué tal? ¿Cuál línea? No lo sé. Esa de ahí. Esa línea. Ay, hola. Para ser honesto, ustedes, chicos, son los peores guardias que he visto. Bien, tú puedes chupármela y todo el estado de Kentucky. ¿Kentucky? De acuerdo, miren, debemos parar con esta estupidez o quizá las cosas terminen antes de comenzar. No vine hasta aquí para que no me paguen. De aquí en adelante, los llamaremos solamente por sus números. Oh, eso es genial. Bueno, la única cosa que deben saber, chicas, es que los prisioneros encontrarán sus números asignados en las celdas. ¿Debemos hacer eso? Sí, campanita. ¿Ahora? Ahora. Andando, encuentren sus hogares. Muy bien. Bien, muévanse. Hey, Travis. Diecisiete. 77. Wow, me siento peligroso usando esta ropa. Te ves peligroso. Ah, sí. Te estás burlando de mí abiertamente, ¿no? No,
¿No? No. Benji Paterman, un gusto. ¿Cómo estás, Travis? Novelista. ¿Novelista? Novelista gráfico, a decir verdad. ¿Historietas? Novelas gráficas. Ah, oh, mi Dios, voy a sacar tanto material de este lugar. Esto es estupendo. Sí. Estupendo. Entonces, ¿qué lo trajo a este experimento? Dólares en efectivo. Mi madre. ¿Fue su idea? Se rompió la cadera. Necesita pagar la renta. ¿Vive usted con su madre? Sí, así es. ¿Cuántos años tiene usted? 42. Entonces, ¿qué lo trajo a este experimento, señor Che? Vaginas. Ellas me trajeron al experimento. Es un experimento solo de hombres, señor Chase. Son las que tendré con los 14 grandes al terminar. ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido? No lo sé. Perdí la cuenta a los 17. ¿Fueron hombres o mujeres? Mujeres. Entonces, ¿qué lo trajo a este experimento, señor Nix? Solo intento hacer dinero, honestamente. Escapé. ¡Vamos, vamos, viejo! ¡Haz algo bueno! ¡Lánzala! ¿A qué no? ¡Oh! ¡No eres bueno! ¿Hombre volador? Es tu turno. Ustedes, chicos. No, demonios, no, tengo las rodillas gastadas. ¡Hey, Bosch! ¡Lánzala tú! ¡Vamos! ¡Rayos! Lo siento. Creí que estaba mirando. Bosch, ¿estás bien? Vamos, estoy bien. De aquí. En verdad creí que estaba mirando. Vamos. Tranquilo, grandote. Tranquilo. Está bien, fue un accidente. Está bien. ¿Qué demonios estaba pensando ese tipo? ¿Ah? Estoy bien, estoy bien. No lo hizo a propósito. ¿Seguro que estás bien? Solo me sangra la nariz. Volvamos al trabajo. Por favor. No lo sé. Creo que deberíamos hacer algo. ¿De qué estás hablando? Hablo de la regla número 5. ¿Ah? Los prisioneros no deben tocarnos. Bueno, técnicamente... Él no me tocó, fue la pelota. Mira tu rostro, hombre. Todos escuchamos lo que dijo. Debemos mantener el orden. Responder proporcionalmente. Ellos lo vieron. Saben que fue un accidente. Estoy de acuerdo. ¿Estás seguro de eso? No quiero que esa luz se encienda en 30 minutos, porque no hicimos lo que se supone que debíamos hacer. Tengo 14 grandes en juego. Vamos. No estamos hablando de crucificar a un hombre aquí. La palabra es... proporcional. Lo que significa que si lo que el hombre hizo fue algo pequeño, respondemos igual. Papas pequeñas por papas pequeñas. ¿Hacemos eso? ¿O esperamos que la luz se encienda? Flexiones de brazos. 10. Hágalas ahora. Solo necesito un poco de cortesía, es todo. Fue un accidente. Esta no es una maldita negociación. Hágalas ahora. Solo te estoy pidiendo un poco de consideración. Ok. Todos, 10 flexiones. Ya lo escucharon. ¡Vamos! ¡Háganlas! ¡Vamos, háganlas! Sí, sigue a tu pequeño hermano. Aquí estamos. Cállate. Cuéntenlas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco,
6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué te dije? ¿Eh? Papas pequeñas para papas pequeñas. Y tú debes ser policía, amigo. Es como un sargento de instrucción para mí. Sí, como ese tipo de nacido para matar. ¡Dame 20, gusano! Para ser honesto, casi siento pena por ellos. Ya sabes, sacándoles la mugre de esa forma. ¿Pasaron 30 minutos? Ahora. Supongo que ya tenemos un veredicto. No estoy loco, ¿sabes? Pero ellos nos mantienen haciendo flexiones. Así todos seremos musculosos. Todos nosotros. Tú sabes, paga el precio y ponte en forma. ¿Tienes una chica 17? No. ¿Qué hay de ti? Estoy empezando algo. ¿Sí? Yo también. Se siente bien, ¿no es así? Bien y mal. La mía es una barista. No pensarías que un hombre como yo podría tener a una barista, ¿cierto? Dime, ¿qué es exactamente lo que escribes? Historietas. Novelas gráficas. El hombre volador es mi siguiente gran lanzamiento. ¿Hombre volador? Sí. El hombre que vuela. ¿Qué hace además de volar? ¿Ves eso? Lo que acabas de decir. ¿Qué hace además de volar? Así es como la gente se cansa. Estamos hablando de volar, como un ser humano que en realidad vuela. Sin capa, nada, solo volar, ¿sabes? Como tú y yo en esta celda, solo largándonos, como si nada pudiera limitarnos, solo seguir y seguir. Dime honestamente, ¿quién no va a querer leer eso? De todos modos, no debería estar hablando de esto. Mi agente me mataría. ¿Tienes un agente, ¿eh? Sí, un par. ¿Qué te parece 77? Parece que tenemos un buen bateador aquí con nosotros. Sí, lo tenemos. ¡A dormir, chicas! ¡Apaguen las luces! Las veo mañana. ¿En serio? Vamos. ¿Qué? ¿Qué es esto? Muévete, ahora mismo. ¡Vamos, gente! ¡Avancen! ¡Ey, ey, ey! Que esté limpio. Vamos, amigo, eso no va a pasar. ¿Qué eres? ¿Eres el vocero del sindicato? Mira, no quiero molestarte. Comeremos todo lo demás. Pero no eso. O sea, míralo. Literalmente podría ser suciedad de perro. Son frijoles. Coman. Vamos, muchachos, no es que yo no esté siendo razonable, ¿verdad? Porque tenemos reglas, ¿de acuerdo? Número uno, limpien su plato. Regla número 6, tienes que comer suciedad de perro. No es suciedad de perro. Sí lo es. De perro. Eso es malo. Porque la debes comer igual. Bien, solo voy... ¡Oh, Dios mío! ¡Mi suciedad de perro! ¡Saca tu basura de aquí! Mira, recordémoslo juntos. El uniforme no es real. ¿De acuerdo, cariño? Oye, Moulin Rouge. Tienes que comer. Nadie sale de aquí hasta que su plato esté limpio. ¿Escuchaste al hombre?
La palabra es limpio. ¿Limpio? ¿Esa es la palabra? Ahora lo está. Vaya. Gracias a él, acaban de ganarse unas flexiones. ¿Flexiones? ¿Ya oyeron al hombre? ¡Flexiones! Sí, yo te daré tus flexiones. ¡Toma esto! Muy mal. Lo siento. Movimiento. ¡Lame trasero! ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¡No me hagas eso! ¡Aquí tienes! ¡Tómela! ¡Maldito! ¡Ten cuidado! ¡A mí no me hagas ensuciarme! ¡Toma esta basura! ¡Toma esto! ¡Así! ¡Dame la madre hoy a la noche, niñas! ¡Sí! ¡Sientan la cólera del hombre volador! ¿Hombre volador? ¡Sí! ¡Esta es nuestra casa, perras! ¡Es nuestra casa! La única razón por la que hicieron eso fue porque sabían que no íbamos a patearles el trasero. Si ellos pierden el miedo de que podemos patearles el trasero, nos tratarán como idiotas. Puede ser verdad, pero las reglas son reglas, sin violencia. Bueno, obviamente tenemos que hacer algo. Estamos siendo probados tanto como ellos. Ellos me hicieron ver como un maldito marica. Sí. Tengo una idea. Una vez hice un juramento en una fraternidad y durante la semana infernal los hermanos quebrantarían nuestra voluntad. Tratarían de humillarnos para la iniciación que iba a venir. Las reglas eran muy parecidas a las de aquí. Quiero decir, no podían herirnos, pero podían hacernos algo mucho peor. Podían humillarnos. Eso es lo que haremos. Tenemos que humillarlos hasta que se quiebren. ¿Qué tienes, maldito? ¿Qué están haciendo? ¿Qué demonios te pasa? Eso fue por incitarlos. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Cállate. Tienes que callarte. ¿Comprendes lo que te digo? No habrá más incidentes como los que hubo hoy. ¿Está entendido? Pregunté si está entendido. Sí. Sí. ¿Sí qué? ¿Por qué no los escuché? Sí, señor. ¿Quiénes son las perras ahora? ¿Perras? Buen trabajo, amigos. Bien. Buen trabajo. Bien hecho. Fue muy divertido. Eso estuvo bien. Buen discurso. Buen trabajo. Buen trabajo. ¿Viste la cara que puso? Los veo después. Thank you.
Disculpe. Estoy teniendo destellos de calor. El azúcar de mi sangre está baja. Hey, cierra tu maldita boca, ¿de acuerdo? Hey. ¿De qué estás hablando, amigo? Necesito azúcar. Si tengo que decir que hagan silencio una vez más, voy a... ¿Estás bien? Día 3. Ok. Todos se divirtieron. Voy a sugerir que actuemos como caballeros por el resto del día. Que actuemos según las reglas estos últimos 11 días. Así todos podrán volver felices a casa con su dinero. ¿Qué tal suena? ¿Dónde está 51? ¿Dónde está 51? Levántate. Necesito azúcar. Parece que es diabético. Dice en su inscripción que es diabético. Necesita insulina, por eso está así. No, mira, dice que se regula por la dieta. ¿Seguro? Sí, hombre, con sus propias palabras. Él mismo llenó esto. Esto no es gran cosa. No lo es. Digo, mi abuela básicamente tiene lo mismo, solo queda malhumorada entre comidas. Confía en mí, esto no es para preocuparse. 51, levántate. Vamos, levántate. Quiero hacer eso. Si quiero, solo necesito una barra de chocolate. Hay una en mi bolsa. ¿Barra de chocolate? ¿Eso es lo que quieres? Levántalo. Vamos, arriba. ¡Vamos! ¿Es una broma? Vamos, ¿estás bien? Hey, ¿por qué no lo dejan en paz? Conoces las reglas. Todos los prisioneros participan del recreo. Oye, y no te dirijas a mí, a no ser que yo te haya hablado antes. Amigo, míralo. El hombre no puede hacerlo. Tú entiendes que esto es un experimento de prisión, ¿cierto? Sí. Y entiendes los roles que nos han dado. Obviamente. Tú eres el prisionero. Tú no das las órdenes. Nosotros damos órdenes. He sido completamente claro ahora. Deja que el hombre esté acostado. Debo intensificar el asunto en este momento. Eso es lo que debo hacer. ¿Qué significa eso? Significa que si tú no cierras la boca, intentaré descubrir cómo lidiar con eso. ¿Por qué no intentas siendo racional? ¿Y cómo lo hacemos racional? ¡Me veo racional ahora! ¡Él necesita azúcar de inmediato! Tranquilo, amigo. ¡Me veo racional! Me golpeas. Y el experimento se termina. ¿Sabes eso? Y yo también. Cálmate, hermano. Vamos. Está bien, tranquilo. Muy bien, todo el mundo. Vuelvan a sus celdas. ¡Vamos, guardias! ¡Métanlos en sus celdas! ¡Vamos, muévete! ¡Vamos! ¡Todos, no preciso muévanse! Una disculpa. ¡Esto no está bien! ¡No debo estar aquí! ¡Rayos!
¿Qué crees que quieren de nosotros? ¿Por qué diriges un experimento en una prisión? Pon algunos animales en una jaula y terminarás descubriendo cuáles eran los leones y cuáles los devorados. Prefiero creer que estamos más arriba en la cadena evolutiva que los monos. No importa cuán evolucionados estemos. Si encierras cualquier animal el tiempo suficiente, el fuerte se comerá al débil. Así son las cosas. ¿Aprendiste eso en prisión, 17? Debes creer que soy alguien más. No, es solo que ese tatuaje que tienes es un tatuaje ario, así que solo pensé que tal vez lo habías hecho en prisión. ¿Eres experto en el sistema penitenciario, amigo? Solo miro mucho Discovery Channel. No interferirás con mi habilidad para recibir el dinero. ¿Entendiste eso? ¿Estamos bien? Tranquilo. Entonces, ¿por qué fue que entraste? ¿Realmente me preguntaste eso? Sí, te acabo de preguntar eso. Mejor pisa el freno, muchacho. ¿Ah, sí? ¿Por qué eso? Si no respetas a los guardias, tendrás un problema serio. No son guardias. No son guardias, está bien. Aquellos de arriba están teniendo justo lo que quieren. Te sugiero que dejes de proteger a tu amigo. Lo que está bien, amigo. Lo último que un hombre quiere hacer en prisión es ser bien. Los tipos como ellos comienzan a buscar y a llevarse a todos los honestos. Eso solo lleva a un lugar. Anda solo para llevarte bien. Cualquier cosa que te esté inquietando, déjala ir. Confía en mí. Déjala ir. Todo lo que sé es que Homie perdió su respeto allí. Fue solo un espectáculo. Para ti, tal vez. Esos malditos querían irse. No haría nada. ¿Qué tan bien los conoces? Esos idiotas nos superan 2 en 1. Si quisieran tomar la ventaja, lo harían. Nosotros aquí estamos por nuestra cuenta. Los experimentadores no permitirían que nada pase. ¿Cómo lo sabes? ...77... es el líder del círculo. Maldito. De cualquier forma, si esto sigue así, alguno querrá abandonar. Miren, chicos, si alguien sale herido, el experimento se termina. Ninguno obtendrá su paga. Pues habrá que poner fin a esto de una vez por todas. ¿En qué piensas? ¿Quieres saber cómo controlarlos? Los asustas. ¿Cómodo?
Los prisioneros, ellos te escuchan. Por alguna razón te ven como su líder o algo. Tengo noticias para ti. Aquí no eres líder de nada ni nadie. Este lugar nos pertenece. ¡Nos pertenece! Hay muchas cosas que podemos hacerte para que lo entiendas. ¿Te queda claro? Entonces, ahora tenemos el debido respeto que merece la autoridad. Vete al infierno, maldito enfermo. Esto pasa muy rápido a través de mí. Orínenlo, caballeros. ¿Quieren enviar un mensaje? Envíen el mensaje. ¡Orínenlo! ¿Qué esperan? ¡Orínenlo! Bien. Se fue colosalmente enfermo. Eres un maldito desgraciado, ¿sabías eso? Eso es algo bueno, Barris. La luz no se encendió. Lo vieron, pero no la encendieron. Hicimos lo que hicimos. Enviamos un mensaje, pero nunca saldrá de aquí. Tengo algo que decir. Si pasa algo como esto de nuevo, lo que sea, me voy de aquí. Tomas una decisión unilateral como esa y podría costarnos 100 grandes. No. No me importa, señor. Déjalo ir.
situación. Alguien lastima a alguien que amas. Lo viola, lo mata. La ley falla a favor del delincuente. Esta persona queda en libertad y no hay absolutamente nada que puedas hacer. ¿Consideras eso justicia? Yo no pienso en esos términos. Justicia es lo que nos mantiene a salvo como sociedad, en orden. Bueno, justicia es lo que empieza una guerra. Ojo por ojo por ojo. A estas especies les cuesta un puñetazo en la mejilla evolucionar. Oh, así que, ¿tú sabes qué se requeriría para que la especie humana evolucione? Solo repito lo que la gente más inteligente ha dicho por largo tiempo. Largo tiempo. Día 4. Sí, hay muchos carbohidratos allí. Es como el pan más barato del mundo. Se transformará en azúcar, confía en mí. Sí, pero no se transformará en insulina. Pensé que no la necesitabas. Mentí. ¿Cómo no me dejarían ingresar con ella? Creí que podría resistir. Jesucristo. Benji. 51. Escucha, no puedes jugar con esto. Debo avisarles enseguida. Ellos deben saberlo. Debo sacarte. No. No entiendes. Puedes morir. No, si obtengo insulina. ¿Por qué haces esto? El hombre volador es un fraude. No digas eso. Sí, es estúpido, es estúpido. Una mentira, igual que yo. No, no, es solo un hombre que vuela. Necesito esto. Necesito dejar de ser un fraude. Necesito por una vez tener algo que demostrarme a mí mismo. Por favor, 77. Por favor. Sacudas tu cosa acerca de mí. Cierra la boca, idiota. Imbécil. Eso no está permitido. Te doy 2,000. Dos mil la necesita.
No necesito el dinero. Levántate. El capitán quiere verte. Aquí no hay cámaras. ¿Qué? Está bien. Si vas a hacer esto, nadie tiene que saberlo. ¿De qué diablos hablas? Quiero sexo oral. Solo eso. No. Vamos. Solo arrodíllate. Sí, vuelvo a mi celda. Primero ponte de rodillas, ¿sí? Quiero volver a mi celda ahora. Lo harás muy pronto. Pero primero chuparás mi pene. Chúpatelo tú mismo. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas, imbécil. ¿Qué es esto? Nada. ¿Qué hace este prisionero fuera de su celda? Tenía algo que decirme sobre el número 77. No quería que lo oyeran. ¿77? Sí. ¿Es cierto? Sí, es verdad. No, le pregunto a él. ¿Es cierto? Es cierto, sí, es cierto. Barris, tenemos problemas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estabas haciendo? Nada. Necesito que vacíes tus bolsillos. Vacía tus bolsillos, Bosch. Vacía ese bolsillo. Tú sabes bien que nada del mundo exterior entra en estas celdas, ¿verdad? Lo sabes, ¿no? Yo estaba... ¡Cállate! Ellos intentan que me traiciones y sé que nunca harías eso, ¿verdad? ¿Quién te pidió que hicieras eso? Dímelo y todo será perdonado. ¿Quién te lo dijo? Que hablar de esto. Luego. Como puedes ver, soy un hombre razonable. No soy el monstruo que tú piensas que soy.
Me dieron una posición que nunca pedí. De alguna forma, sería más fácil si fuera un prisionero, como tú. Bueno, lo siento, pero lo dudo mucho. Rompiste las reglas otra vez, 77. Él pudo morir sin su insulina. Pudo morir sin insulina. Pudo morir sin su insulina. ¿Oyeron? Un hombre pudo morir sin insulina. ¿En serio? Cuando hablas, ¿te escuchas a ti mismo? ¿Qué crees que hay al otro lado de las cámaras? Estamos siendo observados las 24 horas del día por gente que sabe lo que hacemos. ¿Crees que si hubiera una posibilidad, por pequeña que fuera, de que alguien muera, tú crees que ellos dejarían que ocurriera? Está perfectamente a salvo tu amigo. Ellos lo mantendrán perfectamente a salvo. Cuando esto termine, ¿sabes qué deberías hacer? No. ¿Deberías tomar el dinero? ¿Mm? ¿Tomarte un tiempo libre de lo que sea que hagas? ¿Registrarte en una linda y limpia institución psiquiátrica donde expertos puedan diagnosticar exactamente qué está mal contigo? Y seguramente tú podrías aconsejarme alguna institución, porque obviamente estás metido en una de esas cosas que rondan en tu cabeza. ¿Dejan que dirija el espectáculo? Todavía no sigues las reglas. Necesitas ayuda. ¿Sigues discutiendo las reglas? No trato de instigar nada. Tú necesitas ayuda, ¿ok? Necesitas un poco de ayuda. ¿Sabes lo que necesito? Necesito que limpies ese retrete. Eso es lo que necesito. Suficiente. Suficiente de esta basura. Retrete. No se va a limpiar solo. Paremos con esto. Está bien, chicos, paremos. ¿Tú estás a cargo? ¿Eso te hace feliz? ¡Retrete! Necesito que limpies mi retrete. ¡Púdrete! ¿Que me pudra? ¡Púdrete! Idiota. Normalmente no uso obscenidades, pero... ¡Púdrete tú! ¡Maldito! ¡Púdrete! ¡Maldito! Eres un prisionero, 77. Pero eres muy orgulloso. Creo que deberías decirlo para mí. Di, soy un prisionero. Púdrete. Dilo. Púdrete. Dilo. Vete al diablo. Ya basta, ya basta. Ya basta, por favor. Entonces, solo dímelo. Yo soy un prisionero. ¿Un prisionero? Un prisionero. Yo soy un prisionero. Sí. Sí. Sí, 77. Eso es exactamente lo que eres. Oh.
Oye, ¿puedo hablar contigo? Ven. Vamos. ¿Por qué no podíamos hablar en el cuarto? Algunos no pudieron esperar. Lo que sea que estén pensando, chicos, por favor, no lo hagan. Día 5. Creo que está claro que no habrá tolerancia con quien rompa las reglas. Bosch se unirá a la población de prisioneros. A partir de hoy se referirán a él como prisionero 76. ¿Algún problema con eso? Prisionero 77. Soy un hombre equitativo. 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 Ninguno de ustedes puede acusarme de romper las reglas. Las reglas nos ayudan. Porque nos guían para que podamos coexistir. Para que podamos coexistir en este mundo. Nadie está contento con su papel en la vida. Tienen un lugar. Tienen un lugar. Todos ustedes tienen sus lugares. ¿Y yo? Yo tengo un lugar. Sin reglas. Sería un caos. Vuelve a ponértelo. Dije, póntelo de nuevo, 77. ¿Me oíste, 77? ¡Ponte eso de nuevo! ¡Póntelo de nuevo! ¡Vuelve a la línea! ¡No des otro paso! ¿Qué estás haciendo? ¡Abran la puerta! ¿Van a dejarlo ir así nomás? ¡Ahí! ¡Deténganlo, 77! ¿Me escuchan? ¡Abra la puerta! ¡No me oyen! ¡Baja ahora! ¡Ábrela! ¿Qué pasó? Nadie habla con ellos. ¿Qué ocurre? ¿Me escuchas? Nadie. Nadie habla con ellos. No les diriges ni una sola palabra. Esa es la regla número uno. Nadie habla con ellos. ¡No! ¡Hiciste esto a ti mismo! ¡Cúbranse! Dividan a los prisioneros. Aíslenlos para que no se comuniquen.
Solo son fuertes en grupo. Todo en este lugar es nuestro. ¡Aquí mandamos nosotros! ¡Suéltame ahora! ¡No se muevan! ¡No quiero nada contigo! ¿Demonios puedes escuchar esa porquería? ¿Eh? No puedo pensar siquiera. Todo lo que sé es que me voy de aquí. Sabes que cada decisión que tomamos, la tomamos juntos. Bueno, usamos violencia. El experimento terminó. ¿Es así? Ya pasó más de media hora y no se encendió la luz. ¿Y qué hay con eso? Piénsalo racionalmente. Los prisioneros usaron la violencia. Nosotros respondimos proporcionalmente. ¿A quién diablos le importa que sea así? ¿Cómo dices eso? La luz roja es lo único que tenemos. ¿Te das cuenta de eso? Es la única manera en que podemos saber. ¿Dónde está mi música? Puedes sentir lo que está pasando. Estás completamente loco. ¿Sabes eso? Puedes sentirlo. Sacarte esa cinta. Me vas a dar lo que quiero. De acuerdo. ¡Púdrete! Eres un maldito marica, lo sabes. No tienen miedo. Sí. Sí. Lo sé. Mucho más miedo que yo. Por favor. Por favor, no me golpees. Intente ser amable.
demonios, sí, lo haré. Por favor. Por favor. Sabes, si tu boca no se quiere portar bien, tendremos que buscar otra forma. No quiero hacerlo. Espera, no quiero. ¡Cállate! No quiero. Por favor. ¿Son divertidos? ¿Quién es divertido ahora? ¿Qué lastimó? No. Gracias. ¿Quieres salir de aquí solo? ¡Demonios, no! Los chicos deben pensar que soy otra persona. ¡Todo el mundo afuera, hombre! Barris, tenemos problemas. ¡Malditos! ¡Están en problemas! Jesús, ¿qué vamos a hacer? Nos preparamos. ¿Estás loco, hombre? Ellos son mucho más que nosotros. Quizás. Pero aún son prisioneros. Aún nos tienen miedo. Somos la autoridad. Pues parece que no les importa. Fuiste tú el que ocasionó esto. Estás completamente loco. Thank you.
están haciendo? ¡Abran la puerta! ¡Hacen! ¡Tenemos que quedarnos y pelear! ¡Este es nuestro mundo! ¡No pueden quitárnoslo! ¡No! ¿Por qué hacen esto? ¡Aún somos guardias! ¡Guardias! ¡Aquí estamos! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Quieres golpear a alguien? ¡Ven aquí! ¡Golpéame a mí! ¡No escapen! ¡Ven, maldito! ¡Ven! ¡Toma! ¡Maldito! ¡Esto es tu culpa! Yeah!
¿Aún sigues creyendo que somos más evolucionados que los monos? Sí. Porque aún podemos hacer algo al respecto. El local es alquilado por una corporación investigadora que mantiene lazos con el gobierno. Un portavoz de la corporación Monad nos dijo que la instalación era usada para pruebas psicológicas. Sí, testificaremos. Cueste lo que cueste. Un tipo murió, llamado Benji Puterman. La policía arrestó al líder de los investigadores, el doctor John Archalata, acusado de homicidio involuntario.